Es duro la situación, es muy duro, porque vamos primero a tomar esta llamada para que ustedes vean lo que le está pidiendo la ACNUR al país. Saludo, buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, hermano William, hermano Gregorio de aquí de Virginia. Yo quiero Gregorio, hacerle adelante. un comentario. Mire, yo fui militar y a nosotros nos dieron estrategia militar. Los haitianos están armados con machete alrededor de los campamentos militares donde estaba el Ingenio San Luis, en la base 27, y ellos se deciden a atacarnos y todos esos machetes lo ponen a funcionar, los guardias militares no van a poder coger un fusil en la mano. Nosotros estamos en peligro en la frontera. Hay más de 500 bandas armadas haitianas que están esperando que se arme algo para coger la frontera. Entonces el gobierno tiene que desarmar a esos haitianos que están en todos los barrios de la capital, armados con machete, hacerle allanamiento, porque si no, nos van a agarrar asando batata. Bueno, vamos a esperar que su mensaje le llegue a las autoridades. Gracias, muchas gracias por su llamada. Miren, hay un organismo de las Naciones Unidas, que es el ACNUR. Y el ACNUR ha emitido unas declaraciones que han puesto en alerta a mucha gente en el país. Y esto, señores, es algo que uno cuando lo ve dice, ay, y entonces, ¿en qué vamos a parar? ACNUR pide a República Dominicana resolver situación de 6.400 apátridas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó su satisfacción por la decisión de la República Dominicana de conceder la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos desprovistos de ella tras una polémica sentencia emitida en el 2013. Y el ACNUR instó al país a resolver la situación de otros 6.400 apátridas. La concesión de la nacionalidad se materializó por un decreto firmado el 16 de julio pasado por el entonces presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Y significa, dice ACNUR, esperanza y dignidad para cientos de personas apátridas cuyas vidas han sido o han estado en el limbo durante muchos años, dice el comunicado de ACNUR. Felicitamos, dice ACNUR, al gobierno de la República Dominicana por dar este importante paso para encontrar soluciones de nacionalidad para las personas nacidas y criadas en el país y esperamos continuar con la cooperación constructiva con el gobierno, encontrando solución práctica para beneficio de todos. Sin embargo, dijo que aún así hay miles de personas en República Dominicana que permanecen sin nacionalidad, ya que no son reconocidos como ciudadanos por la ley de ningún país. En ese sentido, la Agencia de la ONU para Refugiados alienta al gobierno a trabajar en una solución para las 6.400 personas adicionales que han presentado solicitudes de naturalización, indica el comunicado. O sea, que
el favor que le pidió Abinader a Danilo Medina en la transición para que le nacionalizara los 750 que estaban pendientes, no complace a ACNUR, Abinader. Y escúchame esto. Todavía tú agarras a Abinader y nacionaliza los 6.400 que dice ACNUR que hay que nacionalizar. Tú le das nacionalidad a esos 6.400. ¿Y tú sabes qué, Abinader? ACNUR todavía no va a estar conforme. Y ACNUR entonces te va a buscar 10.000 más para que tú le des nacionalidad. Y tú le das nacionalidad a esos otros 10.000. Y todavía ACNUR no va a estar conforme y te va a buscar 100.000. Y tú le das la nacionalidad a esos 100.000 y todavía no va a estar conforme y te va a buscar 1.000.000. Y cuando viene a ver, te hace que tú le des nacionalidad a Abinader a todo el que haya nacido en Haití. Eso es así, señores. Porque el propósito de estos organismos es ir doblando el pulso a las autoridades. Es ir doblando. Mire, Danilo Medina no debió ceder al final. No debió hacer eso que hizo. Pero quién sabe. Nunca sabremos a cambio de qué o por qué Danilo firmó ese decreto. ¿Y por qué cuando Abinader llegó no lo derogó? Porque era un compromiso. Yo lo dije en aquella ocasión. Me luce a que ese decreto es a cambio de algo. Ahí está. El ACNUR felicitando a la República Dominicana por ese decreto y pidiéndole a Abinader que emita un decreto para 6.400 que faltan. Señores, debemos estar preparados porque es que vamos a ver muchas, pero muchas cosas durante estos gobiernos. Sí, son muchas cosas que se van a ver. ¿Por qué? Porque es que no hay, señores, como quien enfrente estos organismos. Y ahora, con los socios de esos organismos en el gobierno, es que se van a ver cosas. Ahora es que se van a ver cosas, señores. Por eso yo le digo que tenemos que seguir pendiente, muy pendiente a todo, pero a todo lo que va a seguir pasando. Porque es que esto no está fácil, señores. Estamos bregando con una situación bastante, bastante difícil, que es de cambiar el estilo de una patria que costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio a gente que dio hasta su vida a cambio de la independencia. Y que hoy esa independencia se ve como en peligro, porque hay unos cuantos que no entienden que hay que trabajar para evitar que este país deje de ser lo que es, una república soberana e independiente.